Y nada como una flautita al comienzo de una película, unido con la narración de una voz con un acento británico narrando el comienzo de una película como si fuese el libro de un cuento de hadas, que como ya sabemos la mayoría comienzan con el érase una vez en un convento en Francia. Junto a la costa tenemos a Mary Josephine, una chica de espíritu libre que la vemos nadando, disfrutando de la playa y la naturaleza. No hay nada de malo con esto, a mi entender, excepto que a las monjas del convento donde ella vivía opinan lo contrario, ya que les estaba malo, y las vemos gritando para que salga del agua, mandándola para la oficina de la madre superiora, quien le resalta todas las veces que se le ha advertido sobre nadar. O sea, ya estaba cansada de estar llamándole la atención por estar actuando de forma tan descuidada. Ningún castigo funcionaba para contenerla, le rompieron hasta su instrumento, y esto es una estupidez, pero para ellas la estaban protegiendo. Por otro lado, tenemos al rey de Francia, Luis el 14, que está de vuelta a su reino después de una guerra en la cual Francia obviamente había sido victorioso. Nuestro rey se sentía poderoso e invencible, pero en un abrir y cerrar de ojos durante la celebración le disparan, y esta fue la primera vez que se preocupó por su propia mortalidad. Mientras que el doctor Labarthe curaba la herida del disparo, Chase, que el ministro más cercano del rey, le menciona lo catastrófico que sería si Francia perdiera a su rey. El doctor mencionando que hay una posible solución. Él menciona que él estaba investigando las propiedades del órgano de una criatura legendaria del océano. Por supuesto, ambos, el rey y el sacerdote, se rieron, pero el rey rápido se para de reír cuando el doctor le dice que podría ser la llave para la inmortalidad. El rey enviando un equipo con sus mejores marineros hacia la misteriosa ciudad de Atlantis para buscar esta criatura misteriosa, y en medio de una tormenta la pudieron encontrar, atrapando a dos en el proceso, uno hembra y uno macho. Uno de los miembros del barco se sintió amenazado por la criatura, y cuando hizo el gesto de disparar, el capitán acudió a darle una bofetada al estilo de Will Smith. Ya que no había necesidad de matar a esta criatura, lo dejaron ir y se quedaron con la hembra, enviando las noticias al reino, que cuando las reciben, obviamente ellos dicen que la misión fue exitosa. El doctor explicándole al rey que debe sincronizar el procedimiento con el próximo eclipse, ya que los libros indican que el mismo debería hacerse justo cuando la luna pase por al frente del sol, esto para poder transferir el regalo de la vida eterna. El sacerdote obviamente no creía que esto fuera cierto, ya que iba en contra de sus creencias religiosas, él tomándose la libertad de invitar a la hija del rey para esta ceremonia, y que no era cualquier persona, porque la hija del rey estaba perdida, ella terminando en un convento. ¿Que quién será? Sí, María Josephine, la muchacha de la que le hablamos al principio. El sacerdote yendo a buscarla, que solo le dice a la madre superiora del convento que ellos solo la quieren por su gran talento en la música, y es desde este momento que la aventura de María Josephine comienza, que por el momento cree que solo fue una invitada por su talento y no por ser la hija del rey. Y tenemos nuestro primer montaje de caballos de la película, mientras nos dan un paseo por el reino. Aquí Marie conoce a Magali, una trabajadora del castillo que le demuestra las facilidades, explicando que cada rey tiene su peculiaridad. A este rey, al parecer, le gusta despertarse con una orquesta, y hasta este momento no le gusta la música con la que se estaba despertando. La encuentra aburrida, así que le solicita al ministro que por favor busque a otro compositor con hambre y ideas frescas. Básicamente el tipo quiere un mejor playlist. Y para terminar su rutina matutina, él le pide al padre que lo confiese. Magali dirige a Marie a su nuevo cuarto privado, y el rey y el ministro evalúan las piezas musicales de Marie y deciden darle una oportunidad con la condición de que nadie sepa que ella es su hija. Al siguiente día nos presentan al barón Pierre, quien vino a visitar al rey para felicitarlo por su último triunfo militar. Durante el desayuno, el ministro le menciona al rey cómo le beneficiaría que Pierre estuviese de su lado, ya que la guerra había agotado la tesorería. Mientras Marie y Magdalene caminaban por los alrededores del palacio, a Marie le llamó la atención la estatua de una de las fuentes y se quedó distraída mirando. Y justo cuando llegaba el rey, el ministro pidiéndole que se presente ante el rey, que ella estaba bochornada porque estaba toda mojada, pero el rey, muy sabio que es, le pide que no se avergüence, aprovechándola a decirle que ella es su nueva compositora. Pues el capitán y su equipo llegaron con la criatura y la tiraron en una reserva de agua que había mandado a construir el rey. El rey obviamente deseaba echarle un vistazo a la criatura, pero el capitán le explica que ha estado en el fondo traumatizada, dolida del viaje, y no se quiere dejar ver por nadie. Mientras Marie practicaba con un cello, escuchaba un sonido majestuoso que ni ella ni yo podemos explicar, así que decide perseguirle el sonido y la guió hacia la criatura, que si no lo has adivinado hasta este momento, es una sirena. Que justo cuando parecía que ella y Marie se empezaban a entender, el capitán la encuentra molestándose porque él no sabe qué ella está haciendo ahí, y ella explicándole que la sirena la llamó con su música. Y esto es raro porque el capitán dice que nunca había escuchado música de la sirena. Marie decide tocar la música de ella para que el rey y todo el mundo entero pudiera escuchar lo mismo que ella. El rey quedó encantado con su nueva compositora, ya que nunca había escuchado
escuchado algo igual. Y por el otro lado tenemos a Magali preparando a Marín para la fiesta, maquillándola como las demás irían. Pero a ella no le gusta y prefiere ir con un atuendo más de su estilo. Y estamos en la fiesta, mucho entusiasmados porque querían ver su composición, ya que lo que tocó fue increíble. Peter tirando su movida con el rey, y obviamente una vez más les convendría que Peter se casara con alguien, ya que como les mencioné, Francia no tenía recursos y Peter estaba a punto de heredar una gran fortuna de su padre, que también era rey. Él sacando a María a bailar, ella diciendo que no sabía bailar, por esto el rey le da su primera lección. Y mientras bailaba, el rey comienza a ver a otra mujer, imaginándosela, viéndola en la cara de María, que ya podríamos asumir que es su madre. María vuelve con la sirena y le estaba contando lo maravillosa que fue la fiesta, como si a ella le importara. Llegando el capitán, la sirena rápido se esconde, María diciéndole que él la asusta. Por otro lado, el doctor terminó con su investigación y confirma que la fuente de la vida emana del corazón de la sirena. A la mañana siguiente, el rey y María estaban teniendo un momento de unión mientras pintaban, y durante ese momento comienzan a hablar de la mujer en la estatua y le expresa que ninguna mujer le acordaba a ella. Hasta que Marie llegó, y de verdad que no sé cómo Marie no se da cuenta que aquí hay algo raro. O sea, el rey le dice datos de ella que no todo el mundo podría saber, como su amor por los caballos y su miedo por las arañas, pero no sé. Peter llega con el rey negociando su promesa de 2 millones de libras, ya que lo consideraba demasiado para honrar la vida y la grandeza de su padre. Así que el rey le asigna el título de duque. El rey dando un discurso y mencionando que convirtió al estúpido este en duque, y esto sería oficial en la celebración del eclipse solar en unos días. Seguidamente, durante la cena, vemos a uno de los miembros de la tripulación del capitán, y este estaba contando historias de sus aventuras durante su tiempo en el mar, estos dos molestándose porque el duque es tremendo estúpido y no creía nada de lo que estaban diciendo. Esa misma noche, Marie se despierta al escuchar la música de la sirena, y el capitán siente una piquiña, así que se dirige donde esta sirena también. Marie, sin ningún tipo de titubeo, se tira al agua, y al parecer ella se estaba comunicando con la sirena, pero el capitán la interrumpe, él pidiéndole que a la mañana siguiente vayan a andar a caballo, que mientras estaban haciendo esto, Marie se distrae teniendo una terrible caída, esto causándole que su brazo se fracture. El doctor diciéndole que la única solución era amputarle el brazo, porque si no, supuestamente la infección recorrería todo su cuerpo y la terminaría matando, aunque yo creo que este doctor, no sé, estaba fumando de la buena. Y como esto es una medida muy drástica, el rey le pide que antes de tomar esta decisión, espere la próxima mañana. Y por otro lado, el capitán se haya frustrado por la situación, ya que me imagino que se sentía inútil y culpable por la caída de Marie, pero por fin usa su mente para algo útil y se fija que la sirena le quiere comunicar algo, saliendo a correr hacia Marie, él llevándola hacia donde la sirena, mencionándole que ella de alguna forma le va a salvar la vida. La lleva hasta el estanque, tirándola al agua, la sirena se la come. Nada, ¿se imaginan que eso hubiese pasado? La sirena no pierde tiempo y rápido empieza a hacer algo que pareciera así el mágico, curándola con sus increíbles poderes. Y a la mañana siguiente, el rey y el ministro ven a Marie tocando su violonchelo, como si no hubiese tenido ningún accidente, así que la citan al despacho del rey para verificar su brazo. Y Marie les explica cómo la curó. El médico ve esto como más prueba para poder proceder con la ceremonia, el rey haciéndole creer a Marie que liberarían a esta sirena cuando sus poderes fueran utilizados. Esto para el bien de toda Francia. Y esta mentira no dura mucho, ya que el capitán le dice la verdad, mencionándole que la sirena no la trajeron para salvar a Francia, sino que la trajeron para darle inmortalidad al rey. El duque, por otro lado, venía a pedirle un favor al rey, pero el rey lo interrumpe para proponerle que aceptara la mano de su hija, o sea, que se casara con Marie y que unieran sus fuerzas. Obviamente esto no, ni le tiembla la lengua, acepta de una. Marie, siendo citada por el rey, aquí él aprovecha para hablarle de esta mujer en la fuente, confesándole que ella era su madre y que murió dando la luz, reconociendo que fue un terrible hombre y un horrible padre, ya que solo le importaba su poder y Francia, ella nunca le importó. Él explicándole que a veces hay que hacer sacrificios que no queremos, pero que hay que tomar por un bien mayor. Aquí él mencionándole que se va a tener que casar con el duque. Obviamente esto a ella no le gusta y se va corriendo llorando en cámara lenta. Estas escenas son bien clichosas, a mí me encantan. El sacerdote una vez más aprovechándole a decirle al rey que lo que está a punto de hacerlo es una mala idea, ya que Dios es el único que podría otorgar la inmortalidad. Y al doctor no le importaba una mierda la opinión del ministro, así que lo manda para el monasterio más cercano, que se preocupe por su propia alma y que se fuera de su vista. María una vez más vuelve a escuchar a la sirena y escapa por la ventana, ya que la tenían vigilada. Ella tirándose a la piscina le enseña a la noche que fue capturada, y María se dio cuenta que la sirena se sacrificó por su familia. Al próximo día dice la mierda, tenemos que salvar a esta sirena, no le voy a servir al rey ni a mi padre. Por esto le hace mierda la función de las mañanas, el rey levantándose encabronado, ella desafiándolo diciéndole que tiene que liberar a la sirena y que ni piense que se va a cansar con el baboso este. Pero esto al rey no le importa una mierda, y además de que se levantó encabronado, así que
no, ni lo mire. Y estábamos el día de la ceremonia y el mismo día de la boda, Mary llegando al tanque que el rey había pedido que movieran a la sirena, no sé a dónde, pero ajá. Ella comentándole al capitán que los separaron de su familia. Mary y el capitán se deciden dar un beso y vamos a meter mano, o sea, a meter mano a ayudarla. Llegando los guardias mientras estaban tratando de escapar, los disparos por derecha e izquierda, llegando de todos lados, le disparan al capitán con la sirena pudiendo escapar. Mary montándose a caballo se dirige al punto de encuentro que habían determinado, la boda que obviamente se canceló y el estúpido este se quedó con esta cara, con el rey siguiéndola ya que tenían que obligarla a casarse, además de que tenían que recuperar la sirena. Conchos en cámara lenta y música muy intensa llegan a la costa, el rey alcanzándola y ella amenaza con tirarse, básicamente hablando de cómo la sirena fue su primera amiga y bla 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 bla. La sirena por cierto salvó al capitán, y como el rey estaba perdido, lleno de locura y simplemente tenía miedo de morir, ella dice, pues tienes que elegirlo, ¿me salvas a mí o salvas a la sirena? Y se tiró para el agua. Ella cayendo se mata con el impacto, pero tranquilo que la sirena lo puede todo, así que la revive. Estando a punto de que maten a la sirena, el rey entra en razón y lo detiene, ya que vio que ayudó a su hija y se dio cuenta de que es más importante que ahora que puede estar con ella, aproveche su tiempo. Así que al final al rey le importó más su hija que a Francia, como todo un buen padre. El rey arrepintiéndose con Dios, el ministro una vez más confesándolo, perdonándolo, así de fácil. Y básicamente todos vivieron felices por siempre, porque esta es una película de amor y todas las películas de amor siempre terminan con un final feliz. Sinceramente no tengo mucho que decir de esta película, simplemente que en el 2014-2015 estas películas hacían mucho de este estilo. Filmes que eran contados como si fuesen cuentos de hadas, y sinceramente esto podría ser una parodia fácilmente. Y por eso hablamos de ella, porque nos llamó la atención que en el 2022 se hiciera una película así. Así que no tengo nada más que decir. Si les gusta este estilo de película, les recomiendo que la vean porque les va a gustar. Y nada, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Yo soy Jensen y esto es Vivir Motion y hasta el próximo video. Que por cierto va a ser de Avatar.